What's up, guys? I'm here in Tijuana, Mexico, here with the migrant caravan. As you can see, all these poor people have nowhere to eat, nowhere to live, no nothing. There's stuff all over the place. They need help. We need to send money. We need to send help. They need a lot of stuff to do. I'm just speechless on all this that they have here. I'm speechless. May God help all of them. What's up, YouTube? We're here in Tijuana, Mexico with the migrant caravan right now. We're going to talk to one of the guys right here. Came from Honduras. ¿Cómo se llama? Roberto. Roberto. ¿De qué país es? ¿Viene? Honduras. ¿De Honduras? Sí. ¿Y cómo se hace el viaje para acá? No, pues, por parte, a veces, en el camino, o sea, hay partes que se sufre y partes de que se vive, pues, o sea, experiencias de que uno comparte con amistades ahí en el camino y todo eso, sufrimiento, frío, hambre, a veces hasta sueño. Lejos, ¿eh? Sí, sí, lejos. ¿Y están buscando asilo o qué? ¿Cómo es la situación? Pues sí, la verdad es las cosas, sí. Yo estoy esperando un número de asilo. ¿Y tarda mucho? No, me dijeron que en estos días, o sea, es el 1577 y está por el 1500, no sé con cuánto. Por lo menos una semana, me dijeron. ¿Y cuántos días cuánto tiempo tiene aquí en Tijuana? Casi 3 meses. Casi 3 meses, es mucho. Sí, casi 3 meses. Y la verdad, he estado aquí bastante tiempo. Ya estuviera arriba, pero he estado aquí bastante tiempo porque, o sea, el teléfono que traía todos los contactos, se me cayó en el camino, se me quebró y perdí todos los contactos. ¿Y casi la mayoría de gente aquí es de Honduras? Sí, hay salvadoreños, hay de Guatemala, pero sí, la mayoría somos catrachos. ¿Y cómo está la situación allá en su país, en Honduras? Está, como decimos nosotros, está perro, está cabrón, porque por sí, eso vienen para una mejor vida, ¿verdad? Sí, o sea, allá trabajamos 2 días a la semana ganando 100 baros al día y los 100 pesos que ganas al día en el desayuno te se van, o sea, almuerzo y cena, que, o sea, está barato el día para el trabajador, pero la canasta básica, o sea, las cosas, la comida en la pulpería está carísima. ¿Mucha violencia allá? Sí, a morir. No me estás preguntando ni estás para saberlo, pero a mí me han tirado 3 veces. Las 3 veces me han pegado, mira. Sí, mira. Balas. Esta es bala de 22. Mira. Un plomo de 9. ¿Ve? Entonces está duro ya. ¿En tu país? Sí, la primera vez me hacen 18 tiros de 22. O sea, estuve en el batallón allá en Honduras, en la milicia en Honduras, y la cosa es tremenda, pues, o sea, uno, tú sabes, a veces a uno le toca agarrarse con narcos, con mareros y todo, sí, ese rollo. Y la neta, cuando me salí del batallón, empecé a tener broncas con maras y todo ese rollo. Entonces fue cuando empezaron mis problemas y todo ese rollo. Matan a una hermana mía. ¿Y cuántos años tienes tú? 30. ¿30? ¿Allá de están tu familia todos? Sí, todos. ¿Viste solo? Sí, solo. Está difícil. Pues te deseo mucha suerte allá y que te... Gracias. Sabemos que en el camino los toca, o sea, de aquí para adelante los tocan cosas duras todavía, pero tenemos fe en alguien que es el que nos da la fuerza, la voluntad de seguir adelante, y vamos a ver qué dice Dios, pues, porque confiamos en Dios. Bueno, pues, muchas gracias por la entrevista. Gracias. What's up, guys? I'm here with another person right now. ¿Cómo se llama usted? Rocío.
We're here with Rocio. We're going to ask her a few questions right now. ¿Y cómo fue su viaje para acá? Pues vengo desde la Ciudad de México en la caravana. Y y pues sí fue complicado porque teníamos que venir todo un día completo caminando en el sol y en la carretera. Ya de ahí llegamos a otro lugar de donde nos proporcionaron RAI en patrullas, luego en autobuses de algunos estados de la República y después ya en trailers. Nos metíamos, veníamos RAI en trailers y nos metíamos todos así, amontonados en un solo trailer. Ya los que no alcanzaban a caber se quedaban caminando todavía. Y luego ya en Tortons, más adelante por allá por Sinaloa, ya eran camiones de volteo. Todos también amontonados en el aire y en está pegando todo el aire y nos enfermamos de la gripa, la tos. Nos duró como 20 días quitando la tos porque se nos hizo crónico. Y pues sí, hemos pasado unas cosas difíciles. Y durmiendo a la intemperie en Tepic, Nayarit, sí, junto con los niños chiquitos que vienen y bebés chiquitos. A la intemperie sin nada de nada, sin casa de campaña, sin hule, sin nada. ¿Y en la madrugada? ¿Usted de qué país viene? Yo soy de... Bueno, es que eso sí no lo quería decir porque como tengo que cuidarme. Ah, ok, está bien. Porque traigo un está caso. Uh-huh. ¿Y cuántos días tiene aquí en Tijuana? Ya, pues, más de 20 días. ¿Más de 20 días? Uh-huh. ¿Y está esperando su asilo? Ajá. Sí, okay. como 20 días más o menos, sí. Estamos esperando la numeración del asilo, como está tardando un poco. Y una pregunta, ¿por qué tanto se vinieron al mismo tiempo? ¿Por qué tanto? Ah, porque pues son caravanas que vienen desde Centroamérica. Sí. Pues para, como dice un dicho, que la unión hace la fuerza, unidos. Porque si vienen tal vez pocos, sí, no podría ser posible a lo mejor el apoyo. Sí, pues ojalá pase todo bien y confíe en Dios. Sí, tenemos fe en Dios que todo va a estar bien. Y bueno, pues gracias por esta entrevista. Okay, what's up, you two? We're here at the Migrant Caravan Asylum right now, and we're going to talk to a lady and her son. Okay, estamos aquí con Oswin, y está muy interesante lo que estabas diciendo. ¿Tú vienes desde dónde? De Honduras. De Honduras. Perfectamente. De Honduras. Sí. ¿Tu sueño y tu ilusión era qué? Desde que salí de Honduras vengo con muchas ilusiones, ¿verdad? Siempre confiando en lo que primeramente es Papito Dios, porque claro por la sí. gracia de Dios Amén. Estamos aquí y por Así la gracia es. De Dios estamos recibiendo los alimentos. Oh. Vengo con muchos sueños. El primer sueño es llegar a Estados Unidos, ¿verdad? Claro y tratar que sí. de superarme la vida y siempre agradando a Dios, porque claro. la palabra de Dios dice buscar primeramente el reino de Dios. Eso es lo más importante, va, sobre todas las cosas. Nosotros Así terrenalmente es. Podemos obtener muchas cosas, uh-huh. pero recordemos que lo que debemos de tener siempre en mente es que primero es el reino de Dios. Y su justicia y su todo justicia. Lo demás viene por añadidura. ¿Tú le servías? We're here in the migrant caravan where they stay right now, and the guy back here is being interviewed right now, and he's a man of God, and he only wishes best for his family. He's coming here for his family. And if you look around, there's people everywhere.